Interior Futbolero estuvo en Río Gallegos en el encuentro entre Boxing y Camioneros de Río Grande, Tierra del Fuego. El conjunto visitante tuvo que pasar a través de Chile nuevamente a la República Argentina para disputar este encuentro por la fecha 12 de la zona Sur A de este torneo Federal B que se juega a lo largo y a lo ancho del país. La primera que veíamos recién iba a ser para Boxing con ese remate de Lucas Soto, que iba a terminar tapando bien Bordón. Nuevamente, tras el mal despeje de Verón, tuvo una situación Boxing y esta iba a ser clara. Le quedó el número 4, Fuente Alba, la pelota por arriba del travesaño. Increíble lo que se perdió el local, que insistía, en este caso, el remate de Pablo Sevilla se va desviado. Y en esta ocasión, al número 10 de la visita, remate tapadón de Lucas Contreras. El disparo había sido de Rodrigo Pérez González, una de las figuras que tiene este equipo de Tierra del Fuego, que lucha por clasificar a la siguiente instancia, a diferencia de Boxing, que iba a abrir el marcador de esta manera con este golazo a los 3 minutos del segundo tiempo de Alex Franco, de tiro libre, bombazo, zurdazo y adentro para abrir el marcador y disfrutar de esta victoria importante, sobre todo porque perdía Estrella Norte, el rival al cual enfrenta justamente por la permanencia. Este disparo también se lo pierde Marco Sanabria para Boxing, que había ingresado en la segunda etapa. Y miren este golazo. Centro y sin que picara la pelota. Derechazo y adentro de chilena. Golazo de Germán Córdoba, increíble, qué golazo, al lado del palo para empatar sobre el final a 7 de que terminara el partido. Pero Boxing, cuando no quedaba nada, tras este centro y varios rebotes, iba a ser polémica este gol, porque todo Camioneros se iba a quejar de una posición adelantada. Tras este tijeretazo le iba a terminar empujando Lucas Vidal para el 2-1. Aunque no se ve quizás de la mejor manera el ángulo, el jugador parece estar habilitado. Era correcto el gol, convalidado por el árbitro. Y en la última jugada del partido, Marco Sanabria, que se había perdido 2 desde su ingreso, de palomita, el atacante puso el 3-1 final para que festejara Boxing Club, que se aleja de la zona de descenso. Pero la fecha que viene tiene un partido clave de visitante frente a Estrella Norte para conservar la categoría. Bueno, me pude entender con el enano Alex, que la verdad que hoy estuvo bastante picante y bueno, debordó varias veces por afuera y tuve la posibilidad de llegar 3 veces, 2 la sacó el arquero muy bien y bueno, la tercera pudo entrar. ¿Se salvan, che? Sí, me tengo fe, sí. Sí, nos salvamos. Creo que nosotros sabemos todas las veces que venimos de visitante, venimos a esto y a veces ganamos, pero creo que el ref estuvo mal, ¿no? Creo que en la jugada que él levanta la bandera y el ref dice que no es offside. Entonces no se ponen de acuerdo y vino el gol, ¿no? Lo positivo que ganamos, creo que no fue un buen partido nuestro. Creo que en el primer tiempo jugamos muy por debajo del nivel nuestro, en el segundo encontramos el gol enseguida. Después erramos mucho y en el fútbol cuando erras mucho, en la primera que tuvieron ellos nos empataron y tuvimos que salir a buscarlo y fue una jugada media polémica, no sé, yo no lo veo. El Lucho me dice que él no está offside porque va saliendo uno y bueno, lo pudimos poner a los 44 2 a 1 y después lo definimos, pero Camionero un rival durísimo que va toda, la dividida, te empioja el partido y la verdad que bueno, nosotros equivocamos los caminos por momentos, ese era mi enojo y no pudimos, viste, cuando yo te digo que la situación, cuando uno está peleando el descenso, la tranquilidad no abunda y
Y bueno, no pudimos tranquilizar ni después del primer gol siquiera. Tuvimos un par de situaciones de gol. Si bien pusimos un poquito la pelota más en el piso. Pero la verdad que, bueno, se ganó más con garra que con fútbol. Expreso Logruno te brinda la seguridad en...